Ya estamos de nuevo con todos vosotros para seguir viendo este primer partido de los cuartos de final de la Masters de Copenhague entre Paper Rex y Guild. Y por el momento no son buenas las noticias para Guild Esports, y es que Paper Rex les ha apalizado en el primer mapa, en su mapa de elección. 13-4 ha sido el resultado, y ahora es el turno de viajar hasta Fracture, elección de Paper Rex, Emma. Pues efectivamente, un Fracture en el que Paper Rex ya se debe sentir completamente confiado. Sí que es cierto que lo han perdido una vez, pero de todas formas al final tienen unas estadísticas completamente arrolladoras y parten ya del mental en el que parten. Mientras que el conjunto de Guild, claro, necesita que se despierte, especialmente Leo, ¿no? Que venía siendo el factor diferencial, que no ha estado ahí en el primer mapa y que es que lo necesitan ahora también jugando con Breach en el caso de Fracture. Estaba hablando ahora en la pausa con Backstrike, colaborador de Esports Maníacos, que estaba viendo el partido, y la referencia que he hecho al final de completamente superados, solo lo entiende la gente gigante. No sé si sabes lo que es el movimiento gigante, Emma. No, pues, bueno, más o menos ubico, pero no tengo mucha idea. Pues esta es una canción de Eros Ramazzotti, una leyenda. Encima pones muy bien la voz de Eros Ramazzotti, es clavada. Exactamente igual. Muchas gracias. Una leyenda de Italia. Claro, la frase de la canción continúa con algo así como enamorado por primera vez, ¿no? Y Backstrike me habla por MD y me dice: estompeados por primera vez. Y realmente ha sido así. Guild ha sido estompeado en el primer mapa y ha sido el primer stomp que se han llevado en esta Masters. También lo venía diciendo antes, en la previa, antes de empezar el primer mapa, teníamos una situación en la que Guild venía arrollando en todos los partidos que disputados hasta el momento contra Crew y contra Optic con un nivelazo, y yo decía: uy, Guild tiene mucho potencial para llegar lejos de esta Masters, pero en algún momento tiene que fallar. ¿Qué pasa? Que hay cambio en la composición del equipo de Paper Rex. Solían jugar con Neon y Raze, pero Jin no va a jugar con Raze, sino que lo va a hacer con Sage. Es el cambio que hay en la composición de Paper Rex. No tendremos la dupla duelista, sino que vamos a tener como Battle Sage al bueno de Jin. Así sí que tendremos a Forsaken con el nano. Claro, sí. claro. Porque es eso, lo teníamos antes con Chamber, Neon y Raze. Y ahora lo juega con Sage. Bueno, vale, pues no... No sé qué decirte, ¿eh? Porque me gustaba mucho esa composición por su parte. Y al final les jugaba muy a su favor. Pero en cualquier caso, si lo están cambiando también, hay un punto en el que digo, che, por algo será, vamos a ver qué ofrecen también con esta Sage. Más similar ahora la composición a la de Guild. Pues vamos a ver cómo cambia, o cómo puede cambiar el estilo de juego de Paper Rex con esta variación en la composición, con la entrada de Sage por mediación de Raze. Es verdad que tienes ahora
un doble centinela con Chamber y con Sage. Sage que defensivamente te puede aportar mucho, te puede cerrar un acceso al site. Atacando te puede proteger a la hora de poder plantar la spike, pero pierdes esa agresividad, ¿no? Que... Es como si no coincidiera con el ADN de Paper Rex, que al final se nutría mucho de esas pinzas que genera desde la defensa, en las que aparece de repente esa resaltando por los aires. Pero bueno, en cualquier caso, tendremos ahora a un Paper Rex desde el ataque, jugando ya la ronda de pistolas. Veremos porque llega ya la interna en el side de A, la carga de relé. Safe que se tiene que teleportar porque estaba aturdido. Antes de escaparse, le ha pegado una balita Forsaken. Llega la cura para la superestrella de Paper Rex. La spike va a ser plantada por mediación de Mind Freak, y usando el muro de Sage y la cortina de Viper, se van a pirar y van a defender desde main. Doble muro y facilito para poder entrar, pero ahora a ver qué hacen frente al retake, que les podría dominar en breves instantes la zona. ¡Uf! ¡Buah! Han dominado ahora la zona de corta. Forsaken en la apertura saca la kill sobre Leo. 5 para 4, ventaja para Paper Rex. Echa para atrás para recargar y Forsaken que acaba con Rasp, pero es una doble para Sage que pone la paridad a 21 puntos de vida que aguanta el sueco. Trix que toca la spike, la quiere dejar hasta la mitad. La cortina de Smux es buenísima, le protege, pero cae la cápsula de veneno de Mindfreak desde la lejanía con los lineups. Se queda solo Mindfreak 1 para 2. Muy mermados los dos jugadores de Gil. ¿Sí? Apertura saca la primera. Se queda solo en mano a mano contra Colda. A ver en el duelo de Smux, a ver quién prevalece. Es el 1 contra 1. La spike a la mitad. La toca Colda. Apertura y Mindfreak que saca la triple. Triple para Mind Freak. Ronda de pistolas otra vez para Paper Rex. Y pese a que el resultado haya sido en un mano a mano, un 1 para 2 cluchazo por parte de Mind Freak, sí que me gusta mucho el planteamiento que ha traído el conjunto de Paper Rex otra vez, imponiendo su juego completamente. Primero te dominan B con ese doble muro que comentábamos, después se retiran para el retake, avanzan por ambas vías como si hicieran un split hacia A, y después aparte tienen a Mind Freak tirando desde atrás los lineups y en última instancia poniendo el 1 para 2 con los dos rivales a baja vida. Tendrían que haber sacado un poquito más de daño desde el principio la defensa. Pues ahora una anti-eco Vandal para Mind Freak. Y lo hemos visto ya en la ronda de pistolas, ¿eh? Declaración de intenciones de Paper Rex. Si está Mind Freak vivo, hay referencias de Viper para jugar a los lineups. Así que es algo que tendrá que tener también muy en cuenta Guild a la hora de hacer un retake a la spike. El site de A libre, sí. Estaban haciendo un stack en B, el plante gratuito. Entraba Forsaken con stun y con balas, pero no había nadie. Otra vez les toca jugar al retake. El conjunto de Guild ya estaban jugando para el retake en A, y a ver si esta vez consiguen hacer un poquito de daño, ni que sea. Y ahora, fíjate, porque van a defender desde la distancia cercana. Jin, que quiere dominar corta, se lleva una balita, un regalito de Saif. Hace la apertura y nuevamente acaba muriendo a manos de Trix. Ha pecado de agresivo, pero no pasa nada porque Mind Freak y Davai que ponen una triple. Saif que saca una kill más con la Classic, no puede más. Leo, es una triple nuevamente por parte de Mind Freak. Viene por la espalda de Kai y muyao. Ha muyado a Saif. Segunda ronda para Paper Rex. Divino, y esto entra ya dentro del puro juego mental que quiere imponer Paper Rex, que siempre sabes que te va a estar buscando la espalda como hacía en esta última ronda Venkai, pese a saberse superiores y con una ronda relativamente fácil. Y Venkai precisamente ha sido el que dice, bueno, tengo la oportunidad, ¿por qué no sacarlos un poco más de sus casillas? Bueno, Venkai haciendo cosplay de Yuri con Quick en la final de la primera Rising en febrero. Una mulladita para cerrar la ronda. 2-0. Llega la full buy contra una bonus que no es tan bonus, porque hay hasta 3 Vandals en el lado de Paper Rex. Sí, ahora mismo completa, bueno, potencia para poder sacar adelante esta ronda, y vuelven a hacer mella de nuevo, como mínimo a priori en el site de A. Veremos si es la típica quitación en Ascend, ¿no? Empiezan las dos rondas haciendo mella en A, después se van para B. Espérate, es que hay el Pozo de la Víbora como win condition en esta bonus. Cuidado, porque esta ronda la debería anotar armamentísticamente el conjunto de Guild, pero es que tienen que lidiar con el Pozo de la Víbora de Mind Freak. Una vez planten la espada, que ahí está la definitiva de Viper ya lanzada. Llega la internada, Jin que tumba a Trex, pero Leo que responde acá con el jugador de Paper Rex. Es un 4 para 4. Llega también todo, cae de todo, cae la réplica. Muy mermados los jugadores del conjunto de Paper Rex. Mind Freak a 25 puntos de vida y otra vez Venkai, que va a venir tomando la espada. Sigue aguantando Forsaken dentro del Pozo de la Víbora. Rasky se ha infiltrado, intenta hacer la kill, acaba tumbando a Mind Freak. Es una doble por parte del conjunto de equipo, pero es otra doble por parte de Paper Rex. Viene Venkai, saca otra kill más con la Spectre. Cierra Paper Rex, tercero para el conjunto del sureste asiático.
Dentro de todo el caos generado dentro del site de A, ya lo sabemos que Pepe Rex está en su salsa, así que se quedaba en un punto, el 3-3, después de ese golpe orbital de Coldamenta que funcionaba muy bien para poder generar un poco más de mella y hacer menos temible el pozo de la víbora, pero igualmente con, de nuevo, la búsqueda de la espalda, la dominación de la zona de antena por parte de Bengay en las últimas instancias de la ronda, pues finalmente ha puesto también la diferencia y ahora tenemos un Pepe Rex que se ha llevado una 1 por delante, en la que ya lo sabíamos, tenía 3 bandas y se las Saif, que saca a pasear el Tour de Force, le lanzan la carga de relé, tiene que ceder el ángulo, lo va a volver a intentar el sueco, a ver de lo que es capaz, tiene que ser el claro protagonista de esta ronda para los intereses de Gil, si quieren soñar en anotarla. Va a hacer la apertura, acaba con Davai y consigue el open kill, 5-4. Y encima, mientras tanto, les están dominando toda la zona de email, ya les tienen la espalda y tienen otra baja. Qué bien ha pushado Gil. Triple agresión, triple push. Van a lanzar el muro, quieren escapar. Raske lo va a conseguir de milagro. Es un 5-3. Wow. Podría ser el Equid en el chat. ¡Qué maravilla! Encima lanzan el muro y todo para poder facilitar la retirada. Y eso sí, todavía no cuentan, no han podido recoger armas, así que tampoco les está sirviendo eso a su favor, pero sigue siendo un 5-3 en el que Bengay, Forsaken y Zinc tienen que crecerse mucho si no quieren que les hagan el Equid. Tienen que aparecer las dos superestrellas de Pepe Rex. Llega Forsaken con el derrape. Saca la doble, quiere la triple. Triple para Forsaken. Viene el canciller Palpatine. Carga de relé mientras Leo tumba a Zinc. Es un 2-2 ahora. Estás con vida, con el Tour de Fortuna Forsaken. Es un 2-1 ahora. Bengay solo ante el peligro. La Spike la tiene controlada Leo. Va a tener que llegar rápidamente el bueno de Zay para darle cobertura. No hace falta. Cierra finalmente Leo. Primera ronda para Guild. Equid en el chat. Una ronda que necesitaba absolutamente y que estaba muy emplateada precisamente para facilitar el llevarse la victoria, como ha terminado sucediendo. Los veíamos haciendo presión desde B y desde A hacia la zona sur del mapa, haciendo una pinza y finalmente consiguiendo desde B una baja. Desde A llegaban justo a tiempo, perfectamente coordinados. Así que aquí se pone en valor también ese guild que está con modo mente colmena, ¿no? En algunos puntos y puede generar este tipo de situaciones también planteadas. Pues 3-1 en el marcador. Y ahora el Tour de Force que lo saca Davai, que dice que quiere jugar. Mientras que Saif se ha comprado ya el Operator para esta nueva ronda. Tex defendiendo desde la compuerta. Davai que le está anclando el tiro por si decidiera pushear, pero defensa de 4 jugadores de Guild en el punto de A. Sí, porque nunca van a ver, pues ya ponen a 4 en A, ¿no? De momento parece que Pepe Rex quiere volver a hacer la misma. Veremos si identifica la situación a tiempo, porque ahora ya están siendo un poco fáciles de leer. El murito de Ras lo van a demoler a balas. 4 de los 5 jugadores se farmean el orbe de definitiva. Trex que sigue esperando a su momento. Leo que calienta la flash. Llega la flash también atacante, la cortina de Viper, apertura y Bengay que saca la primera. Ras que responde, es una kill por parte de cada equipo. Rolling Thunder y a volar, ¿qué dice Leo? Llega la agresiva, por si quien saca una, no puede con la segunda de milagro. Intentaba hacer el transfer, Leo que le tumba, es un 3-3. La Spike plantada al retake jugando Guild. Y Guild se está adaptando cada vez más, esta vez domina la zona de main y todavía tiene que llegar safe. Espérate, con la meta que está siendo el más agresivo, acá con la vía de Jin. Se teleporta Davai, que va a jugar con el Tour de Force, pero viene Saif por la espalda. El sueco que le tumba, se queda solo más en Freak, 1-3. Doble para Saif. Ronda para Guild, que sigue recortando diferencias. 2-3 en el marcador. Precisamente habíamos visto a Pepe Rex en rondas previas atacar en A, después dominar la zona de main y plantear mucho caos a partir de ahí, entrando por las dos entradas hacia el site en el momento que Guild intentaba el retake. ¿Qué ha hecho Guild ahora para adaptarse? Pues ha puesto mucho foco en esta zona de main sin cederla fácilmente. Tenían también muy a tiro los tradeos al instante, en el momento que caía alguno de sus defensas, y a raíz de eso la presión que ha metido y todavía ese Saif que tenía que llegar a la espalda, han terminado de conseguir que no pudiera obrar su juego Pepe Rex. Así que de momento Guild sigue peleando, sigue a la zaga y ahora teniendo que enfrentarse a un Pepe Rex que no puede comprar prácticamente. Es una semicompra efectivamente por parte de Pepe Rex. Esta que debería ser la tercera para Guild, que pondría el empate en el marcador y tras un comienzo apabullante de Pepe Rex, podría poner el empate. Davai en la apertura, saca la primera, seguía pusheando y acaba muriendo a manos de Leo. Otra más para Colda, que acaba con Forsaken. 4-3, ventaja para Guild. Pues facilita, ¿no? Parece esta ronda, como mínimo de momento. Todavía recordemos que tenemos a Bengay con Guardian, a Mindfreak con Vandal. Todavía pueden hacer daño, pero a priori Guild debería llevarse el empate en el marcador.
Saez que se la jugaba, usaba esa 9 para jugar a su alrededor y ha pillado a Jin. 4 para 2, ventaja para Guild numérica y armamentística. Quiere entrar en el punto de A Paper Rex, Mind Freak y Venkai, que van a tener que ser los claros protagonistas. Trex en la apertura, acá con Mindfreak, se queda solo Venkai con la Guardian en mano. Acá con la vía del ruso va a intentar hacer el plante de la Spike y lo va a conseguir, pero está a 85 puntos de vida. Va a lanzar la Flash y tratar de hacer la apertura para intentar mermar un poco los jugadores de Guild. Primero va a ser la falla, llega la apertura, le lanzan la réplica, le van a reposicionar. Se come el daño de la explosión y Saif que le tumba finalmente. Kill para el sueco, tercera ronda para Guild que pone el empate 3-3. Llega a hacer Venkai la primera baja, tenía Rolling Thunder, podría haber incluso peleado en el 1-3, pero de todas maneras terminaban con él fácilmente en una ronda que lo decíamos, tenía que cerrar la Guild a su favor, no se les podía escapar y finalmente así ha sido. Sí que conseguían plantar, pero de todas formas estaba Guild ya, bueno, muy cómodo en esta última ronda. Ahora, bueno, timeout por parte de Paper Rex, me imagino. Sí, tiempo muerto por parte de Paper Rex, el primero del partido para ellos. Que claro, han visto cómo empezaban 3-0 y a partir de esa eco, sí. Guild ha resucitado, ¿no? Un poco en el mapa y en el partido. Ahora dominador clarísimo el equipo europeo y este tiempo muerto que tiene que servir para que Paper Rex intente sumar unas cuantas rondas más desde esta banda de ataque. Para mí es un momento de Paper Rex de sacar libreta, ¿no? Porque al final sabemos que de momento en el mapa de Fracture no han mostrado demasiado de todo el registro de estrategias que deben tener. Han hecho mucha mella en el side de A, prácticamente no se han dirigido D, como mínimo en las rondas de full buy, y eso, bueno, la manera de dominar el side de A y después volver para el main, pues al final se lo estaban ya contrarrestando, se estaba adaptando Guild. Entonces llega el momento de hacer para mí un punto de inflexión, de vamos a sorprenderles con algo que ya traemos preparado, con algo que no suele ser efectivo y que puede cambiar un poquito el curso que está teniendo el momento en que puede llegar a pillar Guild. Pues vamos a ir con esta nueva ronda tras el timeout de Paper Rex. Full Vandals para el conjunto del sureste asiático que tiene el Rolling Thunder como única definitiva, mientras que Guild tiene hasta 3 definitivas para intentar dominar un site o hacer el retake, ¿no? El golpe orbital y el cierre de terreno sobre todo. Agresiva ahora por antena. La carga de relé. Domina ya esa ubicación el conjunto de Paper Rex. 4 integrantes ubicados allí mientras Davai está jugando aislado en el lado opuesto. Y si quizás se queda Mindfreak a la espalda para poder rotar hacia abajo y tirar después los lineups. Bueno, de momento Rolling Thunder para terminar de ser agresivos. Rolling Thunder llegaba a Forsaken con el pasillo de la muerte. Acaba con Saif, recoge el Operator. Bueno. Si pega esa bala, las balas de pintura que le van a echar para atrás a 34 puntos de vida. Cegado, Leo que acaba con él. Llega el slow en la zona de CT. Gana tiempo ahora el conjunto de Paper Rex, pero también hay res de Rush sobre Saif. 5 para 4, ventaja para Guild. 5-4, pero madre mía, 5-2. Doble para Trex, otra más para Leo. Se queda solo Venkai, 1-5. Lanza la réplica con la referencia desde antena, pero lo tiene muy complicado. Saca una kill, pero Golda que le remata. Cuarta ronda para Guild, que se pone por primera vez por delante en el marcador. Pues efectivamente, no había sucedido en el Last Stand. Ahora tampoco veían cómo al principio Paper Rex se les ponía por delante. Y ahora es la primera vez que vemos a Guild un puntito, una rondita por delante. Ya era hora y están sacando la garra en este mapa de Fracture. Han terminado de sentirse más cómodos en la defensa, de perder sobre todo el miedo. Y es un poquito también lo que veníamos pidiendo, ¿no? Que no se vinieran abajo, que no se rompieran después del Last Stand. Lo vuelven a sacar, me encanta Bárbar como de expresión. Cómo lo vive Bárbar. Lo celebra un montón. Y eso es que sus caras lo dicen todo al final. Sí. ¿Cómo han cambiado las cosas, eh? De estar Bárbar frustrado en el Ascent a estar ahora viviéndolo living increíble. En el Ascent estaba dando golpes prácticamente encima de la mesa y ahora está levantando el culo de la silla para celebrar. Y de nuevo compra por parte de Paper Rex. ¡Ay! Una para Davai y otra para Mindfreak. Doble para el conjunto del sureste asiático. Se defendía Trex en gel, pero no puede hacer mucho más que una kill. Forsaken hace el refrag a su compañero. 4 para 2. La Spike va a ser plantada. A ver cómo juegan el retake Saif y Rush. Pues pueden jugarlo, tienen economía, se pueden arriesgar. Además, Saif cuenta con la Operator. Eso sí, les faltaría quizá Trex para poder ser más efectivos.
Y duele la su ausencia. Benkai, que acaba con Saif de Niagara Operator. Se cuela ras en la compuerta. Mindfreak, que le remata. Cuarta ronda para Paper Rex, que devuelve la paridad en el marcador. Sí. Otra vez, Benkai siempre tiene muy buenas decisiones a la hora de lurkear, de buscar la espalda. Y otra vez lo está consiguiendo por esa... dando toda la vuelta al mapa prácticamente y accediendo por la zona de... Así que, bueno, en última instancia, tenemos un Paper Rex que vuelve a ganar, esta vez fundamentales, sobre todo esas primeras bajitas que se sacaban entrando dentro del site para poder ya anotar una superioridad que después ya ves y remontaselo, ¿sabes? Siendo Will. Vamos. La novena ronda del bando. El muro llega al push con el Tour de Force. Menos mal que se ha teleportado porque estaba totalmente muerto, ¿eh? Menos mal que se ha teleportado porque estaba totalmente muerto. Llega el pasillo de la muerte. Forsaken, que llega derrapando ya hacia la parte superior del site con la sobrecarga. Localiza Rad, le ve a la crestita, le quiere eliminar. Finalmente es Benkai, quien acaba con la vía al británico. 5 para 4, ventaja numérica para el conjunto de Paper Rex, Pozo de la Víbora. Y con ello quieren plantar la Spike y rematar esta ronda. Forsaken, que sigue con el rayo láser. Acaba con Trex, Saif, que se defiende con el Headhunter. Falla la bala ahora con el Tour de Fortune, que la acaba rematando. Leo, que a través de Smoke acaba con la vía de Jin. Es un 3 para 2, ventaja para el conjunto del sureste asiático. La Spike plantada al Ritek jugando Guild. Importante, han eliminado a Jin, que tenía el res. No podrá utilizarlo en esta ronda, dependían de eso quizá para poder asegurársela, pero ahora dependen de los mano a mano. Este mano a mano es clave. Este mano a mano es clave. Entre Kolda y Benkai, a ver quién prevalece en el duelo. Kolda, que sigue aguantando en la tirolina, en la cuerdecita. No le ve el casquito. La falla es buena. Kolda en la apertura y gana el duelo el español. 2-2 ahora. A ver cómo siguen dominando el site. Tiene el Rolling Thunder Leo. Podría hacer volar de un momento a otro a Mindfreak y también a Davai, que está aguantando en el interior del Smoke. Toca la Spike Leo, a modo disuasión, sigue aguantando, no la va a tocar definitivamente, se tienen que echar para atrás, el tiempo que corre en contra de Guild, va a pushear Davai, se va a asegurar que no la toca nadie, lo va a intentar con la mente a la desesperada, es Davai quien acaba con la vía de Leo, con la que acaba con Davai, pero no hay tiempo para más. Quinta para Paper Rex, que retoma la ventaja 5-4. Pues otra vez por delante para retomar las viejas costumbres. Y Paper Rex, que en esta ronda encima no se ha visto forzado a utilizar más que, bueno, el emperador Palpatine y después Mindfreak también con el pozo. Eso aseguraba completamente el site. Volvía la situación mucho más caótica a manos de Forsaken, pero después todavía sigue contando en esta ronda en la que Gil todavía puede comprar. Sigue contando con Rolling, con Tour de Force y con Res. Así que especialmente el Rolling y el Res, que pueden ser especialmente win condition en esta próxima ronda y poner a Guild en una situación de eco. Así que cuidado con la ventaja que pueda sacar Paper Rex. Y fíjate, pues están pingueando el punto de B, ¿eh? La intención clara de intentar entrar en el punto de B. De nuevo el carril de la muerte. Está frenado Forsaken, que se ha comido el slow de Chamber. Se desvanece ya el pasillito, pero llega la cobertura del pasillo de Viper, de la cortina de su compañero. Aún así, con la que acaba con Forsaken, llega el res, sin que vuelva a su compañero. Es un 5 para 5. ¡A volar! ¿Qué dice Leo? Está todo el mundo por los aires. Ah, perdón, era Benkai quien ha hecho volar a todo el mundo. Y Leo también. La Spike está siendo plantada. Jin con una ras que defiende. Es un 4 para 4 al retake de nuevo Guild. Cuidado, que Mindfreak igualmente es que ya tiene posiciones muy aseguradas. El conjunto de Paper Rex que los puede. Vaya flash que había lanzado Benkai, era buenísima, pero aún así Saif que prevaleciera en el duelo acá con Forsaken. Toca la Spike Rex, la quiere dejar hasta la mitad, la va a buscar hasta el final. Ha llegado mal la referencia de la réplica. Benkai que tumbaba a Ras, limpieza de cola triple para el español. Spike defusada y quinta ronda para Guild. Penita de esa referencia porque al final Paper Rex estratégicamente tenía esa situación por el mango. Podían alejarse del site y después cercarlos como una trampa, volverse sobre ellos desde múltiples ángulos. Es importante, pero finalmente no ha podido ser así en gran parte también con un Kolda resurgiendo. Estamos viendo alguna de las replays de la ronda anterior. La triple de Kolda Menta. Muy bien jugado por parte de Guild en este retake. Y aunque querían jugar desde la lejanía, pues las referencias que caían mal. Sí. Y lo ha jugado muy bien Guild para poner de nuevo el 5 a 5. De nuevo, cortina, pasillo de la muerte de Forsaken, que quiere entrar al site. Y mientras tanto, con lamentas, parayando alas, acaba con Jinx. De momento se mantiene con compra ambos conjuntos, 5 para 4. Esta defensa que ya tiene la situación leída, pero aún no ha plantado la Spike. La Spike todavía no lo tiene claro. A ver, Davai, cómo se defiende en el site. Le han lanzado la flash. Estaba cegado también Ras, pero con el teleport aguanta con vida. Mantiene este 5 para 4. Forsaken en la torre. Le quiere limpiar Ras. Este mano a mano es fundamental. Y es Forsaken quien prevalece en el duelo. Activaba de nuevo la velocidad. El condicionamiento extremo.
pero se va a mantener en esa posición de la torre y la Spike que va a rotar sobre, sobre sus pasos para acabar en B. Buena lectura por parte de Paper Rex, que al final tanto, bueno, tiene a dos jugadores en el side de B sabiendo que tiene la situación dominada y que después de ese duelo fundamental de Forsaken pueden plantar más cómodamente en el side. Y veremos cómo juega ahora el retake el conjunto de Guild en la apertura. Trex que cae a manos de Forsaken, está aturdido con la caca con él, pero Davai refraguea a su compañero, se teleporta, aguanta con vida, es un 3 para 2, ventaja numérica para Paper Rex, que quiere anotar la sexta a 12 puntos de vida que aguanta Forsaken. Tiene la réplica para lanzarla desde la zona super, inferior, y Mindfreak que también va a defender desde la lejanía con los lineups. Davai que tiene que rotar por arcade, le vuela la cabeza a Saif, se queda solo Leo, el sueco en el 1 para 3. Muy complicado, no toca la Spike. Llega la apertura, Davai, triple para el malayo. Sexta ronda para Paper Rex. Magnífico por parte de Davai, que sabe perfectamente también cuándo piquear y cuándo arriesgarse. En cualquier caso, Paper Rex ya tenía muy dominada esta situación y ha sido enormemente reactivo en esta ronda. Lo teníamos con Mindfreak consiguiendo espacio en el side de Akut después de que ellos hicieran la primera entrada en B. Y Mindfreak les estaba diciendo: oye, chavales, cabe la posibilidad de que rotemos. Seguía avanzando y eso ha propiciado la rotación, la Midround Call por parte de la Spike, que se dirigía hacia A. Después de eso, teníamos a Forsaken ganando el duelo en Tower. Se había quedado él en el side de B y ese duelo que ha sido fundamental para hacerse con el side y permitir el retorno de sus compañeros. Pues última ronda antes del cambio de bando. Y fíjate en la compra de Guild, porque están jugando con una Spectre en manos de Leo, que tras la fase de grupos espectacular que se hizo, hoy le estamos echando de menos, ¿eh? Sí. Hoy se le está echando de menos. Carrilito de Forsaken, pero no va a entrar en esta ocasión en el punto de B, al menos de primeras, Paper Rex. Y cuidado que la defensa se avanza por la zona de antena, ¿eh? Podrían sacar una baja, una información crucial. Se activa la cortina de Viper, abre la compuerta, Trek saca la primera, Leo, otra más para el sueco. Vaya limpieza, 4 down ya por parte de Guild. Y en un visto y no visto se queda solo Forsaken, 1 para 5. Tiene la Spike en su poder, pero está esperando Saif en el lado opuesto. Cierra finalmente el otro sueco del conjunto europeo. 6 a 6 al cambio de bando. Muy yolo ahí, Paper Rex, como ha entrado por esa zona de main y ha sido un coladero de balas, básicamente. Porque se los fundían a todos ellos sin que pudiera haber rifle posible. Lo cual, siguiendo tres integrantes, es pues es cuestionable, ¿no? En cualquier caso, Mindfreak, Benkai y Jin, que no conseguían impactar prácticamente ninguna bala. Bueno, es que no hay mucho más que decir de esta ronda. Al final han sido, no han conseguido los frags que estaban buscando, les han pillado por sorpresa cuando no deberían dejarse pillar por sorpresa así. Y finalmente, pues Gil que pone el empate en el marcador y nada. Segundo bando, a ver qué pasa ahora. Segundo bando, miramos estadísticas, miramos datos. Nos gustan los datos. Miramos datos, Emma. Venga. No llego. ¿No llegas? A ver. ¡Ah, esa! El gacheto brazo. El gacheto brazo de Emma. Vale, a ver, coméntame. ¿Qué tenemos? Tenemos ahora mismo a Guild en el Fracture. Vale, desde el ataque, es que tiene los dos porcentajes bastante igualados, ¿eh? Guild en el Fracture, uh-huh, tenemos 53-54% en uno y otro lado, en ataque y defensa, mientras que Paper Rex es bastante similar, tiene porcentajes también bastante igualados en los dos últimos, bueno, desde que empezaron sus respectivas challengers. ¿Sí? Tienen pero claro, en el caso de Guild estamos hablando de 53-54%, en el caso de Paper Rex, dentro de su región tan dominantes, estamos hablando de 62-65%. Estamos... Por lo tanto, Guild ha cumplido, sí, ¿no? Con el 50% sí, de las rondas, sí, 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 ya ha cumplido. Paper Rex se ha quedado corto, ¿no? Desde el ataque se ha quedado corto. Paper Rex ha tenido muy buenos momentos, pero sí que para mí un pelín demasiado obcecado con ese side A que muchas veces en el momento que... O sea, al principio les estaba funcionando, pero en el momento que Guild ha empezado a adaptarse, ha empezado a haber muchos más problemas. Y para mí ha faltado un poco de variabilidad dentro de los ataques, uh-huh, pero ahora recordemos que Paper Rex otra vez es un poquito lo que veíamos en el Ascent. Se encara a la defensa y en la defensa, caos. Claro, es que mucha gente puede decir, es que estos equipos de APAC, como son tan, van tan locos, el ataque lo tienen muy bien y la defensa pueden estar más flojos. Al revés. No. Suelen tener una defensa increíble. Claro.
Claro. Porque esa agresiva le suele funcionar a las mil maravillas. Pero es que es locura, es que están loquísimos. Están loquísimos. Te lo tiran todo encima. Llegando a un punto que yo muchas veces tengo que poner replay porque no me doy cuenta de todo lo que está sucediendo a la vez en la ronda, pero sin embargo ellos están en su salsa y se mueven para, no sé, es que a ver qué traen ahora, porque lo que yo he visto en Fracture de Vapor Rex desde la defensa es una locura. Pues el time, bueno, el halftime, el descanso, que va a llegar a su fin en este instante. Veíamos a Ras, ¿no?, que se miraba las uñas. Puede que sea de los míos, de los que se las muerde, de los nervios. Puede ser, pero bueno, dato irrelevante que suelto una vez más. Para llenar, ¿no? Para rellenar un poco lo que viene siendo estos momentos de impasse entre bando y bando, entre ronda y ronda. La Pistol Round, la Copa Pistolas, que va a volver a empezar. Por el momento, Paper Rex 100% de winrate en defensa, en sí, pistolas. Tanto las dos de Lasten como la primera de Fractus se las ha llevado Paper Rex. Ahora encima Gale tiene la presión de que se la tiene que llevar para poder partir un poco mejor. Veremos de qué manera salen ambos conjuntos. De momento, rondita que no es demasiado... Epa, cuidado la agresiva, ¿eh? La falla, se tiene que ir por la cuerda. ¡Safe! No ha podido irse por la cuerda. Forsaken, que le elimina, consigue la open kill el equipo de Paper X. 5 para 4, quieren entrar en B. Se han comido de todo. Forsaken, que saca la doble, quiere la triple, pero Trix se limpia. 4 para 3, ventaja para Paper X. Otra para Mindfree, 4 para 2, 4 para 1, porque Davai tumba a Trix finalmente. Se queda solo Ras. ¡Muyao! ¡Madre mía! ¡Otro muyo más! Jin, que tumba a Ras. Ronda de pistolas para Paper X. Esto para mí lo gana Paper Rex, ¿eh? Al final, cuando tienes estas agresivas, lo que haces es generar una situación en la que tú estás proponiendo tu juego, es el rival el que tiene que adaptarse, y es mucho más fácil proponer que tener que adaptarse a algo dentro de este juego. Así que, dentro de la adaptación que puede tener Guild, aquí lo veíamos con el error de tomar en última instancia esa liana en la que terminaba cayendo el jugador por parte de Guild. El primer jugador partía Paper Rex con ventaja, no solo por partir de 5 para 4, sino por saber mucho mejor que era lo que estaba haciendo el rival, gracias a la información que habían conseguido. Así que, bueno, primera rondita que les pone claramente por delante y favoritos. La flash es buenísima, apertura, Forsaken saca una, pero se ha pasado. Se ha pasado de rosca. Trex y Saif, que le dan la ventaja numérica al conjunto de Guild. Smoke por parte de Con Lamenta. Davai, que quiere responder con una agresiva en el lado opuesto del mapa. Veremos cómo se mantiene esta ronda. Es un 4 para 3 por el momento. Balita de Saif, que impacta ligeramente sobre Davai. El malayo, que lo vuelve a intentar. Sigue ganando tiempo Saif para que llegue alguno de sus compañeros a dar el soporte. Se echa para atrás, recoge la Spectre del Sol. Y aquí puede llegar la sorpresa, porque sí. Davai tiene una Spectre, tiene un arma tier 2. Llega en la apertura, saca la primera, se teleporta y es un 3 para 3 ahora. Cuidado, porque todavía puede ganar el conjunto de Gil, pero cada vez está más difícil. Con la menta necesita esta baja, la tiene. Ven. Kill de Con Lamenta. De nuevo ventaja numérica para Gil, que quiere anotar otra eco en este mapa. Da el call a sus compañeros de rotar en el punto de B. La cortina de humos para protegerles. Llega la falla, ganando tiempo Paper Rex. Con la banda, con la guarda, en que lo intenta bien Kai. Saca la primera, la va que responde. ¡Oh! Cierra Trex, cierra el ruso. Eco ED en el chat y empate de nuevo en el marcador 7-7. Teníamos a Paper Rex en primera instancia, cómo no, agresivo de nuevo, ¿sabes? No por la zona norte, sino por la zona sur del mapa. Y estaba perfectamente preparado Gil, sacando unas primeras bajas por parte de Trex y Saif, que han sido completamente cruciales. Esa preparación, esa, bueno, ya tener en mente qué es lo que puede hacer el rival, que incluso es enfrentándose a una eco, lo decíamos, no dejan de ser agresivos. Y aquí Kilt ha respondido muy bien. Segunda eco que mete Guild en este mapa, ¿eh? Las ecos dándole alas a los europeos. 7-7, ahora obviamente con la ventaja armamentística para ponerse de nuevo por delante del marcador. Llega Forsaken por la espalda. Bueno, Forsaken, que lo intentaba desde Arcade. Mindfree, que respondía en antena. Y en el tradeo de kills es un 2x2. Llega el murito. No hay res disponible por parte de Jin. Apertura de nuevo de Davai desde antena. 3 para 2. Ventaja para Guild. Quiere una más Davai. Se pasa de frenada otra vez. Cierra finalmente Saif. Ronda para Guild 8-7. Guild aguantando ya completamente sin necesidad de conquistar zonas, porque dicen, si normalmente
ya nos van a comer el terreno. Cuando están en eco, cuidado que todavía nos lo pueden comer más. Y efectivamente, otra vez teníamos a ViperRex intentando generar esa pinza más allá de los sites. Pero ¿qué pasa? Que Delta, al aguantar atrás, al tener la ventaja de armas también, ha sacado la ronda, bueno, sin mayores complicaciones, con esas dos bajitas que se suelen sacar en la eco. Y ahora, ronda importante para ViperRex, que si la pierde, encadenaría de nuevo otra eco y vería cómo Gil se pone rápidamente por delante. Vamos a ver, porque llega la cortina de humos, la rumba de Trex, apertura, falla la bala, la va y lo va a intentar Forsaken. Cegado, le ha pegado tremenda mocha cola. Quería dashear, quería derrapar para escapar, pero Trex, que le ha cazado, es un 4 para 4. Llega a escapar, Forsaken ahí se lleva en la ronda para mí, pero bueno, tremenda bajita, se queda el 4 para 4 y ahora se van para B, donde solo espera Venkai. Venkai lanza una falla espectacular, ¿eh? El uso de bridge de Venkai es una maravilla. Saca la primera, la réplica para limpiar la parte trasera de las cajas, la cortina de Viper que le da protección al bono de Venkai, ha impactado una bala sobre Leo. Pero retroceden los jugadores de Guild, es un 4 para 3. Es que no retroceden, Venkai los ha echado fuera directamente, no les dejaba avanzar. Y finalmente, Guild que se recoloca la zona de antena mientras Leo intenta buscar la baja y la encuentra. Qué buena aquí la hora de Leo, que pone el 3 a 3 en el marcador. Se va a reagrupar con sus compañeros que van a rotar al site de A. Esa kill de Leo que ha generado el movimiento también de rotación de Mindfreak, que ha dejado vendido a Davai como único defensor en A, anclando el tiro desde main. Han olvidado por completo la zona de antena, el slow de Chamber que se activa, 9 venenosa también por parte de Mindfreak. Han atravesado ya esa 9 venenosa, quiere jugar agresivo y lo hace Saif, que acaba con la vida de Bai. Quiere una más Saif, la consigue doble para el sueco, se queda solo Venkai, va a ser la novena para Guild. Veremos si firma la triple Saif, Venkai aguantando desde CT, en el conector esperando a la salida Saif. Veremos cómo lo juegan, esperando al contacto Leo, apertura, sabe que saca la primera, busca doble, tiene a Leo detectado, tiene la flash preparada, sigue aguantando Venkai, intentando cerrar ángulos, el apoyo corto de Trex que está aguantando desde main, saca la kill del primero, pero Trex en el apoyo cierra, novena para Guild ahora sí, 9 a 7 en el marcador. Muy bien, cómo lo han jugado los últimos tres integrantes por parte de Guild, que al final se han hecho con el site. A partir de ahí teníamos a Saif espectacular en la zona previa conector, dominando completamente la rotación de la defensa. Cortando las primeras bajas, poniendo ya una clara superioridad. Venkai intentaba contrarrestar en ese 1 para 2, en el que sí que ha puesto una primera baja sobre Saif muy fina, pero después los dos últimos integrantes que aparecían al unísono, perfectamente coordinados para no dar chance al rival. Así que ahora tenemos lo que sabemos que nos podemos encontrar siempre, un kill coordinado, que es uno de sus puntos fuertes al final. Y otro timeout. Intuyo que, de nuevo, por parte de ViperRex. Que Guild se está escapando en el marcador en este mapa de Fracture. Dime, Emma. Que iba a decir, cuidado con ViperRex, que en las últimas rondas no le están funcionando las agresivas. Sí que teníamos a Forsaken en la última sacando una baja, pero después no creo que haya salido tampoco muy satisfecho del intercambio. Y en última instancia, podría llegar ViperRex a perder un poquito de confianza de cara a este mapa en su estilo de juego. Y eso le puede condicionar, no tanto quizá a dejar de hacerlo, pero sí a llevarse un poco menos las kills y sentirse tan cómodo en ese caos. Así que, de momento, ViperRex tambaleándose, abriendo posibilidades a un Guild que se puede llevar este mapa y después en la Icebox se lo podría llevar también perfectamente. Es que lo hemos comentado en la previa, en caso de llegar a la Icebox, en el Icebox tiene muchos mejores números Guild que ViperRex. ViperRex es uno de los pocos mapas en los que no termina de encontrar su flow, ¿no? El equipo del sureste asiático, y veremos en caso de llegar al tercer mapa cómo van a ir el encuentro. De momento, 9 a 7 en el mapa de Fracture por parte de Guild, y ahora eco de ViperRex debería ser la décima. Pues otra vez tratando de dominar la zona de main mientras el conjunto de Guild se dirige especialmente a dominar antena. Que va a estar completamente libre, no hay trampa, no hay nada para poder detenerlos ni alertar de su presencia. No tiene información ahora mismo la defensa, así que se mantienen en sus puestos. Está jugando por primera vez pasivo, ¿no? ViperRex, la primera ronda en la que está jugando pasivo en defensa, intentando tener el primer contacto Mindfreak en main de A. Tiene a Venkai y a Forsaken que le están preparados para soportarle con sus habilidades, pero Guild, que no se termina de confiar, no lo termina de ver del todo claro, y se mueve para reagruparse y desde la zona principal intentar entrar
en el site D, parece ser. Claro, al final Guilt sabe muy bien cuál es el ADN de Paper Rex y gasta mucho tiempo esperando que alguien les pushee por detrás, ¿no? Poder conseguir una primera baja fácil, no, que en esta ocasión no llega, así que buena decisión por parte de Paper Rex. ¡Ojo! ¡A volar! ¿Qué dice Mekai? ¡Viene con la sobrecarga! ¡Viene el canciller Palpatine! ¡Saca la primera al murito y otra más para Mindfreak! ¡Vaya doble de Paper Rex! ¡Ojo! Porque esta ronda se puede complicar para Guilt. El murito de Rask llegaba justo a tiempo para poder escapar y echarse para atrás. Van a rotar al punto de B, donde está ya calentito. Ya está preparado el tour de force del bueno de Damai. Llega la apertura derrapando por Seque, que tumba Leo a 15 puntos de vida. Otra más de Sykes. Doble para el sueco. 10 segundos por delante. Tiene que entrar a contrarreloj. 15 puntos de vida que le entra por Seque. Saca la apertura y 4 caras por Seque. ¡Jason Susanto! ¡Jason Susantos, cojones! 4K en la eco. Octava para Paper Rex. ¡Madre mía! ¡Qué lectura que ha tenido Paper Rex en esta ronda! En primera instancia están convencidos. Lo pingueaban desde el principio, que iban a terminar yendo a la zona de main. Ahí tenían preparada la el Rolling Thunder. También sacaba Forsaken esta definitiva, el rayito mortal, para poder terminar de sacar partido. Y después de esa primera presión en la zona de main, sabía también perfectamente lo que iba a pasar. Se iba a ir Guilt al side de B corriendo a toda pastilla, y lo mismo ha hecho la defensa, que ha generado unos cruces y unos baiteos espectaculares para terminar con el rival. Qué locura la ulti de Neone. El rayo láser. Madre de Dios. Madre de Dios. Y ahora, claro, eco por parte de Guilt. Porque las rondas que estaban ganando con las agresivas de Paper Rex les estaban mermando mucho la economía. Jin agresivo en main de A. Saca la kill sobre Kolda. Ventaja numérica y armamentística para Paper Rex, que quiere poner el empate. Es que, madre mía, cómo ha funcionado el timeout que ha lanzado Paper Rex. Han cambiado de ser agresivos al principio a ser agresivos un poquito más tarde. Uy, y les está funcionando. Ha fallado la bala con el tour de Forsyth. Se ha teleportado Davai, aguanta con vida, mantiene el 5 para 4. Davai, que ahora desde esa nueva posición tiene el cruce de Arcata en la parte superior a la torre, donde sigue jugando Forsaken. Jason Susanto, que se reposiciona aguantando ahora desde el propio site. Parece que quieren vender esa parte superior, pero Guilt, que no, se lo toma con calma. Otra vez un Guilt que está esperando pusheos, está esperando situaciones en las que se exponga Paper Rex sin posibilidad de refrag, quizá incluso, y ellos poder sacar la baja, especialmente Scythe, que en las dos últimas rondas lleva pegando unos tortazos, pero unos tortazos que flipas. 25 segundos de ronda que restan. Llega la falla de iniciación, balas de pintura y Davai, que le vuela la cabeza a Trex. 5 para 3, el murito derretido. Otra más de Davai y Venkai, que acaba con Scythe. Se queda solo Leo. 1 para 4, saca una kill, pero no más. Venkai, que tumba su homónimo, y novena ronda ya que sube en el marcador de Paper Rex. Está cambiando muy bien las dinámicas Paper Rex, lo repito, pues ya, está aquí, la última vez que lo digo, ¿vale? Pero está cambiando las dinámicas y se lo está haciendo muy bien, le está funcionando de las mil maravillas. Dos rondas ahora para cortar el momentum de Guilt. Golpe de efecto con la eco, victoria en esta ronda que peleaban contra una eco de Guilt. Y sin mayores dificultades tampoco, en cualquier caso, cruces generados, las balas bien puestas. Y poco más que decir de esta última ronda, en la que vuelven a esa pasividad Paper Rex, que está, bueno, tranquilito pero efectivo. Y ahora cambio. Sí, sí, y ahora de vuelta a las agresivas para dominar toda la zona de principal de la jungla. Van a ir por el desierto los jugadores de Guilt para intentar culminar desde Arcade en el punto de B. Venkai, afectado por la falla, lanza la réplica, quiere dominar la posición superior. Llega el cierre telones, Forsaken explotado. La primera que es para Trex, golpe orbital. Venkai, que saca una kill, no va a poder escapar de la definitiva de Coldamenta. 4 para 3, ventaja para Guilt. Y viene Scythe por la espalda, cuidado. Hay res disponible por parte de Rash. Scythe, que acaba con Jin. 4 para 2, quiere plantar la spike el británico. Davai, que quiere tener el escape, pero no hace falta. Es Mindfreak quien acaba con la vía de Rash. 3 para 2, ventaja numérica para Guilt. Se quieren reposicionar Leo y con la menta, teniendo el cruce desde Arcade. Mindfreak, que lo tiene muy complicado. Davai, que quiere asegurarle el cruce, revisando la zona de Arcade. Sigue acercándose poco a poco Paper Rex a la zona de conflicto, con la meta preparado ya con la referencia para jugar a los lineups. Llega el pozo de la víbora de Mindfreak. Lo van a gastar, lo van a jugar, a intentar y defusar, pero Scythe acá con el bueno de Davai. Se queda solo Mindfreak. 1 para 3, apertura y Kolda, que le
Lipia. Décima para Gil, que retoma la ventaja en el marcador. Qué clave en el 2-3 que el conjunto de Gil Taya se haya llevado por delante rápidamente esa primera baja, porque con el Pozo y dos jugadores que pudieran jugar a placer alrededor de él, podía complicarse bastante el asunto. Igualmente, arriesgada la decisión de ese Pozo, era sin duda arriesgada porque ya partíamos en una situación en la que no quedaba tanto tiempo antes de que se acelerara el ritmo de la Spike y finalmente ya no era complicado, ¿no? Cuando tienes el cruce generado cada zona norte y zona sur que lo tiene Gil tomado, eso te genera una pinza que por mucho que tengas el Pozo, complicado de pelear. La falla para iniciar la ronda, intentar dominar la antena, ha aturdido a Mind Freak, pero fíjate en Jin, que estaba avanzando por el lado opuesto de la antena y va a tener esa información de que por ahí ahora mismo no hay nadie. Trex, que va por la cuerdecita, lo Tarzán, para reagruparse con sus compañeros y de nuevo haciendo la entrada al completo de, en el punto de A. Ahora, pues Kill, que tiene que no volver a ceder la ventaja. Se quiere terminar llevándose este mapa y no irse y perder el partido. Forsaken, que lanza la carga de relé, la primera de ellas. Activa la cortina de Viper, el bono de Mind Freak, Safe, que está aguantando en el lado opuesto. Veremos qué puede hacer Forsaken. Se la va a jugar en un all-in Forsaken. La falla, que se la va a comer, y Safe que le limpia. La open kill, que es para Gil. Quiere anotar la undécima. La flash de Leo, que ha afectado más a Safe que a cualquier otro. La cortina de humos para denegar la visión. Mind Freak, que se quiere reposicionar, jugando a la entrada del site. 40 segundos por delante. Al galope que quiere entrar Gil. Réplica y balas de pintura. Tiene que llegar la cobertura de Davai. También la de Venkai, que están aguantando. El slow de Jing es muy bueno. Llega el Satchel. Leo, que saca la primera. Mind Freak, que responde. Otra doble más para Mind Freak. Y la triple, que para Venkai. Quiere una más Venkai, pero con la mente que llega desde la puerta acá con la vía de Venkai. Es un 2 para 2 ahora. El Molly es bueno. Tiene que recoger la Spike. El bueno de Saif. Está dropeada. Apertura y con la caca con Davai. Se queda solo Mind Freak. Uno para uno. Se queda sin munición. Y el abuelo lo hizo. Llegó con la meta. Llegó José Luis Aranguren. Undécima para Gil, que vuelve a tener dos rondas de ventaja. Un call de venta que, bueno, primera instancia llegaba tarde, llegaba con el taca-taca por la zona de corta y eso facilitaba que el resto del conjunto se perdiera en medio de un cruzado a la hora de entrar en el site de A. Pero finalmente llegaba y cuando llega te tira el taca-taca a la cabeza. Básicamente se anota un 3K y se anota la ronda solucionando su propio error. Así que ahora mismo call de venta se lleva la ronda para adelante, lo celebra el conjunto de Guild y, lo que decíamos, no cede la ventaja. Va a forzar la ronda Paper Rex. La va a forzar Paper Rex. Ronda de mapa. Flash, balas de pintura. Falla. Quiere entrar al galope. El conjunto de Guild está frenado. Trex quiere dominar aguas también, el bono de Saif. Venkai, que lanza la réplica. Si quiere reposicionar, le viene comiendo la espalda a Saif, pero también hay agresiva por parte del conjunto de Paper Rex. Force King, que saca la primera, es que responde, pero Davi, que viene corriendo acá con la vía, el portador de la Spike. Es un 4 para 2. Otra más por parte de Mind Freak. Leo, que se defiende. Acaba muriendo. Triple para Davi con el Headhunter. Triple para el Malayo. Triple para Crazy Frog. Décima para Paper Rex. ¿Pero qué está siendo este mapa? No, cada vez más intenso. Wow. Davai, vaya balitas que ha soltado en última instancia para terminar de conquistar el site. Y, bueno, te enviar a todo el mundo al suelo. Davai, es esta ronda, pero es que en otras rondas tenemos a un site también espectacular. Está intensificándose cada vez más el partido. Y Paper Rex, que tampoco quiere abandonar la posibilidad de marcarse el 2-0. Y otra eco de Guild. Ha ganado dos rondas seguidas Guild. Pero es que las rondas que está ganando le están costando tanto que a la mínima que pierde una ya tiene que hacer eco. Sí. Buah. Vamos a ver, porque también es verdad que en este mapa hemos visto ya más de una eco ganada. Sí. Por aparte, lo tanto, tienen tres definitivas. Tienen Rest, Rolling Thunder, tienen Rolling Thunder y tienen Golpe Orbital. Así que cuidado, que son muy poderosas. Y Saif se farmea el primer orbe. Si consigue acceder al siguiente orbe de Arcade, ya tendrá el Tour de Force. Así que ya sería una definitiva más. O si saca una kill con el Headhunter. Jing aturdido, aguantando detrás de la caja, busca a los Fangel, se teleporta a Saif, mantiene el 5 para 5. Importante lo que puede hacer Trex ahora en antena. Hacía un movimiento como Saif de buscar esa entrada del conjunto de Gil, pero se mantiene por el momento la igualdad. Hay que está pusheando Jing, ¿eh? Jing puede tener la espalda, Saif se ha colado por ratas, no va a ver a Jing, no lo va a ver, pero de todas maneras está ganando terreno Jing y esto puede ser fundamental por la información que ahora mismo está consiguiendo, tanto él como Forsaken. Saben que ya no hay nadie por la zona del respawn, que van a acceder por antena y por arcade, sea el site que sea. Mind Freak, que lanza la primera cápsula de veneno para ganar tiempo. 30 segundos por delante. Va a ser una explosión de Guild en el punto de A con las definitivas, muy probablemente.
Trex, que ya prepara las balas de pintura dirigidas en la zona de CC. La cortina de humos, la falla, quiere entrar al galope el conjunto de Guild. Y Trex, que vuela a la primera. Acá con Mindfreak, llega Forsaken, que tiene que cubrir desde main. Llega el golpe orbital, apertura, una para Forsaken, otra para Benkai. La carga de Red, que es muy buena. Se defiende Trex, el ruso, que saca la kill sobre Forsaken. El tiempo corre en contra, 4 segundos por delante. La espalda ha sido plantada. Doble para Jin, otra para Benkai. Limpieza total de Paper Rex, un décima y empate de nuevo en el marcador. Partía, bueno, teníamos en primera instancia un Paper Rex ligeramente engañado, porque dentro de haber conseguido información por esta zona sur del mapa, sí que teníamos en la zona norte a Scythe tirando una balita en B para después dirigirse con el resto del conjunto a la zona de antena. Había tenido en parte por esa actividad Paper Rex una mala lectura, se orientaba más para el site de B y después han tenido que acceder al retake, prácticamente jugar directamente al retake en el site de A. Igualmente la superioridad de armas era la que era, solo se ha llevado dos bajas por delante Guild. Compra contra compra. Y no te digo qué ronda de mapa porque son capaces cualquiera de los dos equipos de ganar la forzada siguiente. Así que esta ronda que puede ser importante. ¡Ay! Viene Forsaken con el rayo láser. ¡Sabes que prevalece! Hay refrán por parte de Mindfreak, pero trama para cola. Ventaja numérica para el conjunto de Guild. Res de Ras sobre Scythe. Es un 5 para 3 ahora. También hay res por parte del conjunto de Paper Rex, pero está muy lejos de la acción Jin. Es un 5 para 3. El Scythe dominado va a plantar la Spike Guild y al retake va a tener que jugar Paper Rex. Que además en caso de ser necesario ir rolling, pero sería todavía más exitoso poder guardarlo de cara a la próxima ronda en la que podríamos llegar a tener también el tumbadivas en manos de Trex. De momento, Paper Rex, que no creo que quiera guardar. No, se van a reagrupar, va a llegar el rest de Jin y a jugar en el 5 para 4. A jugar en el 5 para 4. Llega el Rolling Thunder a volar, ¿qué dice Leo? Quiere ganar tiempo, llega la apertura, Scythe, se ha pasado el sueco. Davai que acaba con él, 4 para 4 ahora, setup de teleport ya por parte de Davai. También llega Forsaken, usando la velocidad, el condicionamiento extremo, el molly de cola que es muy bueno, gana tiempo, permite tener más espacio a sus compañeros, va a evitar el retake, el conjunto de Guild, no va a haber defuse, va a ser la duodécima para los europeos, que van a contar con punto de mapa. No me disgusta tampoco lo que hacía Paper Rex a mitad de la ronda, porque después de ya estar en una situación en la que habían gastado muchísimo tiempo, por eso yo decía, no tiene sentido ahora, o no me cuadra demasiado que intenten guardar, tienen al menos bastante economía de cara a la próxima ronda, no están tan forzados a tener que guardar para pelear por el punto de partido, pero sí que es cierto que había pasado tanto tiempo, estaba ya tan acelerada la spy que digo, es muy difícil que ganen eso. Pero lo que sí que ha conseguido el éxito de Paper Rex en esta ronda es que han forzado el Rolling Thunder de Leo en última instancia, y ahora esto les da muchas posibilidades para forzar el overtime. Solo hay una definitiva en esta ronda y es el pozo de la víbora para Mindfreak. Lo va a lanzar inmediatamente para negar el acceso en Arcade. Por lo tanto, de hecho, Arcade denegado y main de A con tres defensores de Paper Rex. Otra vez, tres defensores que se abren intentando buscar información o signos de actividad en esta zona de previa de A. No la van a encontrar, se vuelven para atrás sabiendo pues lo mismo que sabían prácticamente al principio, pero teniendo la zona de A main dominada. Y el slow de Chamber, que lo van a destruir ahora mismo, ha sido el bueno de Colda quien lo ha hecho. Va a llegar de nuevo Jin para intentar dar soporte a sus compañeros desde CT. Gil, que hacía el amago de derrotar, de hecho no lo tienen del todo claro todavía alguno de los jugadores. Se va a quedar Scythe lurkeando en el punto de B y la entrada que va a ser una explosión en el punto de A, ¿eh? Sí. Veremos cómo lo defiende Paper Rex. Forsaken y Davai que siguen pusheando main, quieren limpiar por completo la zona. Apertura Forsaken que acaba con Scythe. Es la primera kill que anota Paper Rex, 5 para 4. Van a dominar la zona central. Qué importante el movimiento de Guild. Quieren jugar agresivos. A ver cómo lo juegan. No se lo espera Paper Rex. Se nos laga la imagen, pero no pasa nada. Va a dominar todo el conjunto de Guild la zona central y van a rotar al punto de B. Está esperando con el Operator Benkai. Era la bala y con la meta que le tumba. 4 para 4. Vaya ronda. Qué bien lo ha jugado el conjunto de Guild. La réplica que es buena. 13 segundos por delante. Spike plantada. Mindfreak que se defiende desde la torre. Papel importante de Mindfreak ahora. Efectivamente, Mindfreak puede sorprender desde esta zona y más cuando lleguen sus compañeros.
Drex que se defiende desde CT, ha localizado a 3, llega la apertura, Jin que acaba con Rush previamente británico que tumbaba Forsaken, es un 3 para 3, preparando ya la falla Leo, a una kill Drex del cierra telones, a ver si consigue tocar a Spike Viper Rex, Leo que lanza la falla, la toca Jin, la quiere dejar a la mitad, la cortina de Viper es buena, Leo que acaba con Davai, la va a defusar hasta el final, del tirón, dúo décima para Paper Rex, que va a forzar el overtime en Fracture. ¡Madre mía! Tenía el planteamiento, el conjunto de Hilt en el ataque, había entrado. Decía, no podemos entrar a B por donde querríamos, hasta el pozo de la víbora en medio. Entramos por A, Trex con un poco de suerte va a poder conseguir el tumbadigas porque le está a falta de un orbe y atacamos al side de B, pero vamos, entrando, abriendo el mapa en canal, básicamente, y entrando así al side de B. Era muy buen el planteamiento, pero después a la hora de retirarse para atrás, han perdido demasiado control y no tenían tanto las de ganar en esa posición, así que finalmente se fuerza el overtime en un partido que no deja de ser de infarto ronda a ronda. Operator rascaron para Davai, también para Saif. Bueno, ¿cómo empieza el overtime? ¿Cómo va a empezar el overtime? Veremos qué equipo se impone ahora en esta prórroga. Nos hemos quedado sin sonido, amigos. No os preocupéis, nos pasa a todos. Forsaken, que quería hacer la agresión con la velocidad extrema. Y Davai que abre la lata. Otra va para Forsaken. Pero finalmente cae en manos de Trex. Es una doble por parte del conjunto de Paper Rex, que va a rotar al punto de A, donde va a poder plantar la Spike. Tendría que haber aprovechado un poquito antes el tiempo Paper Rex, pero de todas maneras tiene tiempo para comer. Y encima se queda muy bien Mind Freak a la espalda. Mind Freak que va a jugar otra vez a los lineups. Jin que va a defender desde antena. La ronda que la pinta muy bien para Paper Rex. Tienen que limpiar a Mind Freak. Tienen que limpiar al jugador de Paper Rex. Pero Mind Freak que se lleva la kill de Colda. 4 para 2, ventaja para los atacantes. Davai que va a jugar desde el interior del saco en el penetra. Apertura, vaya bala, le ha pegado a Leo. Busca la segunda. Triple para Davai. Triple para el malayo. Décimo tercera ronda para Paper Rex, que va a contar con punto de partido. Hacía rondas que no veía a Paper Rex tan dominante como en esta primera ronda del overtime. Los veíamos con un fake espectacular de Forsaken en el side B, completamente exitoso, reuniendo toda la atención de la defensa. Después entraban sus compañeros en A, plantaban y volvían para atrás con esos lineups que encima teníamos a Mind Freak ganando el duelo, ¿no? Un duelo completamente esencial. Se lo lía el rival, pero aún así Mind Freak ganaba el duelo y después podía terminar de meter presión a la espalda. Está Paper Rex ahora mismo muy bien, pero veremos ahora en la defensa. Pues la defensa que va a empezar con una agresiva en main DB de 3 jugadores. Forsaken afectado por el slow de Chamber, aguantando en el Fangel Side. Prevalece en el duelo Davai. El malayo que abre la lata. Esto que podría ser el fin. La réplica de contención. Quiere entrar por aquí del conjunto de kill, pero Benkei que acaba con la vida de Trex. Leo que responde. Es un 4 para 3 para los intereses de Paper Rex. Con la meta que se cuela a la zona central. Acaba con la vida de Mind Freak. Es un 3 para 3 ahora. Spike plantada al retake jugando a los jugadores del sureste asiático. Jin que acaba con la vida y con la menta. No tiene el res disponible. Va a querer dominar la zona superior. Localiza a Leo. Es el juego que acaba con su vida. Otra para Forsaken. Se queda solo Rush, 1-1 contra Davai. El malayo con el Operator sabe de la posición del británico. A ver quién se lleva este 1-1. Intenta cerrar el ángulo Davai. No localiza a Rush, que sigue aguantando muy pacientemente. Está esperando Davai. ¡Apertura! ¡Cierra finalmente el malayo! ¡Cierra finalmente Paper Rex! Va a poder defusar la Spike a tiempo. Y el conjunto del sureste asiático, que se va a imponer por 2-0 a Guild. Y espera rival en la semifinal del upper bracket del partido que se va a jugar a continuación entre Fnatic y FunPlus Phoenix. Pues hemos visto en el día de hoy a un Guild que no termina de ser el Guild que habíamos visto tan arrollador en la fase de grupos. Un Guild que ha empezado sobre todo con Leo un poquito más apagado de lo normal, también contando con Rask, con Lamenta, que no terminaban de poder suplir la ausencia de Leo. Y después de la Ascent teníamos ya un Fracture que han peleado hasta el final. Del Fracture sí que creo que el Guild podría estar orgulloso, pero de todas maneras pues ha sido más fuerte Paper Rex. Efectivamente, Paper Rex que ha hecho valer su mapa, de hecho, ha ganado su mapa y ha apalizado a Guild en el mapa de elección del equipo europeo. Los ha sobrepasado, les ha pillado un poco a contrapié el estilo agresivo que bien mencionabas tú, Emma, en la previa. Y cuidado, mañana, o pasado, o no sé qué día es exactamente el partido, pero tanto Fnatic como FunPlus Phoenix ya pueden estar prevenidos. Vamos a tope con la pacneta, ¿no? Hombre. Como siempre, ¿no? Bueno, hombre, a ver. Yo espero que de los que estaban subidos no se baje nadie, sea quien sea el rival. Claro. Y de los que no estaban subidos,
ya no pueden subir. Yo creo que eventualmente la Pagneta podría fallar, ¿eh? Pero igualmente en el pique, si no recuerdo, sí, los he puesto en la final. Yo los he puesto campeones. Pero no por el winners, yo por sí, el losers. Yo por el winner. Muy campeones, bien. Sin perder. Bueno, pues vamos a ver licencia qué consigue soñar, la Pagneta. Licencia para soñar. Vamos a ver también la gente que no sabe muy bien cómo van las cosas. Tranquilos, Gil no se va a casa. Gil todavía tendrá claro. una segunda oportunidad. Tendría que perder otro partido para irse a casa. Así que todavía puede hacer un amplio y victorioso recorrido por el lower bracket. De hecho, Gil va a jugar en el lower bracket contra el perdedor del Fnatic contra FunPlus Phoenix. Ese va a ser el rival de Gil. Partido importantísimo. Porque el ganador de ese partido tendría pie y medio ya en el Champions. Recordemos que vale, Fnatic, sí. Guild y FunPlus Phoenix están jugando las dos plazas de acceso directo a la Champions de septiembre. Por lo tanto, el próximo partido del Lower Bracket va a ser fundamental. Al Lower, imagino que pasaría FunPlus Phoenix. Me imagino que tendría que enfrentarse Guild a FunPlus Phoenix, ¿no? Y yo intuyo que sí. A ver, a no ser que Fnatic venga de repente traspuesto, que no. Intuyo que va a ser FunPlus Phoenix contra Guild. Y Guild debería, tal y como lo hemos visto, sumando todo el recorrido, incluso sus mapas no tan buenos, yo creo que debería ganar a FunPlus Phoenix. Así que veremos, es posible veremos que tengamos... veremos porque a partir de hoy ya está ojos de pollo. Cuidado con Amador Junior. Cuidado, es verdad. Que no me las cosas cambian con FunPlus Phoenix a partir de ahora. Así que cuidadito con el otro equipo europeo. Que por mucho que Angel decida morir 50 veces el primero, siendo un smoker, cuidado. Cuidado que ha vuelto el bueno de Sweet Jetsu. A todo eso, se pregunta la gente, ¿por qué no se van ya a pausa? Que quiero que empiece el partido de Fnatic. No tenemos se lo estaba preguntando a nadie. Por favor. Perdón. ¡Se le está! Por favor, la gente, preguntaros en el chat, ¿por qué nos vais a pausa? No, tenemos entrevista, no va a ser con Forsaken, lo sentimos mucho. Vale. No va a ser con Forsaken, pero va a ser con Jin. Mi pregunta es, yo en Twitter puse que se lo iba a cantar a Forsaken, el bebito Fiu Fiu. Mi pregunta es, ¿aguantamos a que se pueda hacer una entrevista con Forsaken o se lo hago a Jin? Se aguanta porque se confía. Bueno, a ver qué te dice el chat, pero yo es que te van a decir que lo hagas. No sé, el chat no dice nada porque Lucas Rojo ha tirado 5 subs. El chat ha regalado. Bueno, o sea, Lucas Rojo gracias, ha regalado 5 subs. No sé. Hostia, hago una jaca. Hago una jaca. Espérate, un momento. No. Pero eso, yo voto, mi voto, si cuenta de algo, sé que no cuenta mi voto. A ver. Si cuenta de algo, tenemos, yo esperaría dicen confiando. Que dicen que aguante. Ah, mira, un chat comedido, un chat estilo Guild. Pues bueno, no pues aguantar. Básicamente tenemos a Pepe Rex que confiamos, que siga ganando, confiamos en otra oportunidad para hacer la entrevista a Forsaken y que puedas cantarle el caramelito Fifi. Buah, es que como Pepe Rex gane a Fnatic, no sé si me toca a mí ese partido o no. O sea, esa semifinal no sé si me toca a mí. Porque no tengo muy ubicados los horarios todavía. Bueno, pero todavía, si me toca a mí ese partido con Sergio, imagínate que me toca con Sergio. Gana Pepe Rex y le canto el bebito Fiu Fiu a Forsaken delante de Sergio, creo que salgo funado de plató y de medio de España. O sea, No. Si será contra un equipo menos. Claro, me imagino. Será complicado, me imagino, que se dé la situación de Fnatic contra Paper Rex. Es que tendría que perder Fnatic en primera instancia. No, Fnatic Paper Rex, si gana Fnatic ahora, van a jugar en las semis de la Pro Bracket. Ah, claro. Sí, no sé por qué estaba pensando en Paper Rex que se iba al lower. No sé, estaba pensando en ir como si fuera mira, Paper Rex. De hecho, nos van a pinchar el bracket para que os posicionéis. Paper Rex ya está esperando en la semifinal de la Pro Bracket tras su victoria contra Guild por 2-0. Su rival va a ser el vencedor del Fnatic contra FunPlus Phoenix. Guild va a caer en el Round 1 del Lower Bracket y su rival va a ser el perdedor del partido que viene a continuación, Fnatic o FunPlus Phoenix. Partido importantísimo. Veremos también cómo le sienta a Fnatic esta situación, ¿no? En la que son tan favoritos. Son absolutamente favoritos, ya lo eran en la fase de challenges de este DMEA, pero y no les afectó en absoluto, se crecieron todavía más. Pero igualmente tenemos un Fnatic que todavía le estamos dando por hecho. Le estamos dando por hecho cómo van a llegar. Y a priori debería ser así, pero hay muchos factores que inciden en el rendimiento. Hay muchas incógnitas, ¿no? La primera, ¿cómo estará FunPlus Phoenix con la entrada de Sweet Jetsu? Sí. Por fin. ¿Cómo estará Alfajer en su debut en un evento de esta talla? En LAN.
porque Fager en online iba volando, era uno de los mejores mejor jugadores debut de Europa, de la historia, espectacular. Lo que tú quieras. Pero las cosas cambian en LAN, pueden o pueden cambiar. Entonces, son muchas incógnitas las que surgen en este partido que tendremos a continuación. Y luego está el tema de que, ok, ahora todavía no hay público. A partir de las semis, si no me equivoco, habrá público. Entonces, sí. También son dos entornos distintos dentro bueno, no de estar si en LAN. No sé si es a partir de las semis o después del parón de 3 días, que son Upper Final, Lower Semifinal, Lower Final y la final. Bueno, son 4 partidos. Sí. Pues esos partidos. Veremos esos, también sí. Los equipos que lleguen hasta ahí, cómo responden con la presencia de público, que esa es otra historia completamente distinta. Uh-huh. Es que son muchas... Es que cambia un montón, de no tener público a tener público, sí, de sí, cara sí. A cómo se siente el jugador, es un mundo distinto. Y me estaba dando cuenta que tengo un brazo... Un poco... Escuadra y cartabón. Escuadra y cartabón. Sí. Es un ángulo muy abierto. De hecho, ayer, creo que fue ayer, un chico en Twitter me mencionó y me puso como un gif de que mi brazo estaba así. Pues estamos creo haciendo no tiempo para la entrevista, ¿no entiendo todavía? Sí, claro, estamos haciendo tiempo para la entrevista, no os preocupéis, amigos. No. Bueno, pues... Ah, el entrevistado va a ser Jing. De hecho, ¿qué le podemos preguntar a Jing? Pues para empezar, le podemos decir a la gente si tiene preguntas que nos la dejen por el chat. Ya que tenemos un poquito de tiempo, vamos a estar leyendo. Y ¿qué le preguntamos a Jing, amigos? Pues le podemos preguntar, pero... Un minuto tenemos de preparación de entrevista. Voy a ver esto como tengamos que improvisarla. Bueno, sean las risas. No pasa nada, siempre nos salimos del paso. Bueno, nosotros nos defendemos bien, ¿no? Sí, salimos del paso siempre. Será pero en lo inglés, que iba a decir... ¿no, Juanan? ¿Qué? O sea, no hace falta traductor. Ah, no, y no es Jing, ¿no era Mekai? Ah, o sea, habíamos pedido Forsaken, nos lo han denegado. ¡Nos lo quitan! Hemos solicitado Venkai, el pingüino, y nos lo quitan, y nos dan a Jing. Bueno, también me parece bien. No, sí, Jing también nos está bien, ¿no? Aquí, de repente. No, bueno, pero... Dicen que le preguntemos si quiere ser nuestro vivito Piu Piu. ¿A qué equipo le tienen respeto? Esa es una pregunta de rigor, ¿no? A al final... ¿qué esperan de Fnatic? ¿Qué podrían esperar de una posible... De Fnatic como posible rival en semifinales? De cara a este último partido que acabamos de ver contra Guild, si había algún tipo de preparación de respecto uh-huh. a habituarse al juego de Guild, ¿no? Y un estudio previo, sí. O si han ido más a imponer su juego como siempre. Dos, tres preguntitas y sí. Arreando, ¿no? Sí. Y arreando. Perfecto. El mood que nos gusta. Nos dicen que ya se está colocando los cascos nuestro coleguita Jing, así que de un momento a otro ya lo tendremos con nosotros. Y pregúntale qué opina de Alexby. ¿Tú qué pregunta le quieres hacer? No sé, lo que sea. Yo no, me da igual. Vale, le hago yo si la preparación de Guild. Como tú haces la primera, pregúntale tú sobre si había alguna preparación vale, de cara y a Guild. Y tú haces la del rival del próximo... Vale, de perfecto. Potencial encuentro con Fnatic. Y la última, ¿cómo se ven de cara al total del torneo, no? Sí. Perfecto. Wow, ¿Qué entrevista más currada? ¡Pagadme! ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está nuestro extra económico? A ver... Si le gusta Karmaland... Oye, ¿no tarda mucho en ponerse los cascos? Nos han dicho hace un minuto y medio que se estaba poniendo los cascos. Bueno. Bueno, a lo mejor tiene, como yo, ¿no? El cráneo muy grande y le cuesta. Ah, que le están enfocando la cámara ahora. Bueno. Ah, vale. Bueno, será el probador del otro día, ¿no? El técnico del otro día que le canté el bebito Fiu Fiu. Bueno, nos dicen que ahora tenemos aquí... hello, Jing. Good afternoon here in Spain. How are you? Hi, I'm good. First of all, congratulations for your winning against Guild today. And I have the first question I have is, how did you prepare this match? Did you had some counter strat or did you play your game and that's all? No, we didn't actually counter strat them. We just like. We just knew their general play style, and we just like played our own game. We didn't counter strike anything. Yeah. Okay. Hi, Jing. Congratulations. I wanted to ask you for the next match. You could face. We think the chances are that you face Fnatic. How do you feel against this team? If you end up playing against them. I'm very excited to play Fnatic because I think now right now they seem really strong. I don't think they have lost a series yet since they had the roster changes. So if we face Fnatic, definitely very excited because I think it's going to be a really hard game. And our last question, Jing, and we don't want to steal you more time. What do you? How did you see yourselves
In the global event, what is your top rank you think you will be? You think you will be the champion? I think if we play really well, there's definitely a chance to be champions, but for now I'm not really sure. We're just here to play our game and see how it goes. I don't know if you can see us, me and my teammate. No, I can't. but here my teammate next to me is wearing your shirt. Yes, your proud past of it. Shirt. We are the captain and the co-captain of the APACneta, so we trust in you, we believe in you, and we cheer you. Yeah. We are proud of you. Okay. You have some Spanish fan base, so be chilling. You, we trust in you, and we think you are going to win this tournament. Thank you so much. Yeah, hopefully you win this tournament. Have a nice day, Jing. Have a nice day. Thank you so much. Thank you. Grande nuestro. Es muy cute. Es muy tiene, cute. Tiene carita de bebito fiu fiu. Es que tiene mucha carita de bebito fiu fiu. Que encima lo ves, es que lo ves así con el micro, en plan, sí, estoy aquí, bien. ¿Sabes? Como que es un niño, le das un micro a un niño y se te actuaría igual. Yo creo que ha flipado cuando lo he dicho lo de la camiseta y lo de la pagneta. Yo creo que el tío estaba diciendo, ¿pero qué dices? ¿Pero qué dices este tío? Ay, bueno. Yo se me está corriendo esto. En fin, bueno. Los subtítulos, hay que traducir. Pregunta de si han contrarrestado a Gil, si se han preparado el partido. No han preparado nada, han jugado su estilo y sabían cómo jugaba en general Guild y han jugado estilo, bueno, fieles a su estilo. Tu pregunta. Vale, estaba leyendo el chat. Vale, después comentaba que de cara a Fnatic que tenían muchas ganas de pelear contra ellos, que creen que vienen muy fuertes y que realmente les da ganas el poder enfrentarse a ellos. Honestamente la respuesta tampoco tenía más. Y después, de cara a dónde se ven que podrían terminar llegando, estaba el tema de que ellos, pues como la filosofía que vemos muy a menudo en muchos equipos, ¿no? Ellos van haciendo paso a paso, sin centrarse todavía en a dónde podrían llegar, sino, bueno, one step at a time. Efectivamente, que si juegan su estilo, hay una opción de ser campeones. Y luego, respecto a la pagneta, pues que thank you so much, ¿no? Que muchas gracias y que a vivir. No, pero ahí ha sonreído un poco. Hemos conseguido que sonría, chicos. Hombre, es que el Spanish Broadcast es muy tier, es muy top tier, la verdad. Espectacular. Esto el streaming inglés no se lo va a decir. O sea, es que yo siempre lo digo, tenemos un Spanish Broadcast que es tier 1. Tier 1, no, tier S. Vale, tier S. Lo que tú prefieras, mi rey. Bueno, dicha la entrevista, nosotros que nos vamos para caseta. Y ahora viene Sergio con Blaze, creo que es, sí, para castear el partido de Fnatic contra FunPlus Phoenix. Así que un breve alto en el camino, nada, media horita aproximadamente, y enseguida empieza el próximo partido. Un besito y chao. Descansa, a disfrutar. Red Bull gives you wings.